Te cumplimos el 18 aniversario el viernes 30. Sí. Y somos un cuartel joven, pero bueno, estamos trabajando siempre. Vamos creciendo, como se dice. Hoy te decía fuera de micrófono, digo que en estos 18 años han crecido Sí, mucho, o sea, mucho estamos trabajo, muy mucho contentos. compromiso, pero Sí. por suerte van con, digamos, pasos cortos pero Sí, sí, firmes. sí. Sí, yo siempre me recuerdo la gente que inició eso, que fueron los fundadores, digamos, del cuartel, porque primero se dependió de Cierra la Ventana como destacamento y después, una vez con la personería, ya se pudo, bueno, se estuvo trabajando. Esta gente nos dejó el camino abierto a los que veníamos después, así que continuamos ese camino y se fue creciendo y bien, bien, las inversiones se hicieron bien. El cuartel está equipado con el cuerpo activo muy, muy, muy bien, muy, con mucha hoy, mucha tecnología, mucho equipamiento, y siempre están capacitándose, que eso antes no se hacía y ahora hay mucha capacitación. Hace poquito estuvieron como 5 o 6 bomberos, fueron a Córdoba a capacitarse, allá había un curso. Así que nosotros cuando ellos tienen que ir los bomberos, nunca, digamos, lo apoyamos y tratamos de que puedan ir, sea donde sea el lugar. Y muy buena experiencia, así que vinieron muy contentos, que no he charlado mucho todavía con los chicos, pero creo que van a explicar un poco cuando vengan, que vaya, ya están acá, y eso vale mucho, vale para ellos y para la zona, porque después el bombero lo transmite al resto de los cuarteles, ¿viste? Eso tiene una gran importancia. ¿Hay acto protocolar este viernes? Sí, lo hacemos a las 7:30, un acto protocolar, porque también tenemos un nuevo vehículo que lo estamos adquirido hace muy poquito para ir, bueno, equipando el parque motor, como se dice, viste que siempre estamos tratando de tener siempre la parte vehicular también que sea lo más nuevo posible y pudimos lograr de comprar un vehículo cero, un auto Jeep, así que ahora lo entregamos, si Dios quiere, ya las llaves al jefe y bueno, que ellos lo disfruten y lo puedan usar. Raúl, ¿cómo ha repercutido en el caso de los bomberos de Villa estos recortes presupuestarios de los subsidios nacionales? Sí, realmente se notó bastante, porque nosotros teníamos un plan, ¿viste? El subsidio se recortó bastante, pero gracias a Dios pudimos aprovecharlo con lo que nosotros teníamos ya medio pensado de invertir. Se invirtió en el vehículo y también en el equipamiento de ropa que nos faltaba. Y bueno, fue rápido la decisión porque no podíamos esperar más, ¿viste? Hoy, 15, 20 días, vas si querés lo que quieras comprar, es todo otros valores. Así que aprovechamos bien la inversión, gracias a Dios. Estamos contentos en eso. No sé si ha sobrado mucho, pero bueno, estamos ahí, estamos al día. No se debe nada, el cuartel está trabajando, digamos, te digo, en orden y al día. Y siempre vamos, lo que se necesita, en herramienta o lo que sea, se va comprando. Pero parece que va a llegar una parte más de lo que del subsidio, que quedó, se había atrasado, quedado. La provincia también nos apoya con algo. Bueno, estamos manejándonos un poco con eso. Que a veces no es fácil por el gasto que vos tenés diario, porque los cuarteles ahora se hicieron tan grandes que, bueno, ya es una empresa, ¿viste? Entonces hay que manejarlo. Pero gracias a Dios estamos conformes y lo vamos manejando por ahora. Tenemos un buen número de socios que realmente estamos contentos con este hombre que está cobrando las cuotas, Gregorio León. Y llegamos casi a 1.000 socios, que es importante, ¿no? Tener 1.000 socios ahí. Una institución que hoy tenga Sí, 1.000 por socios, eso, no sé si hay muchas. no sé si hay, no sé Yo si me hay. seguí conversando ayer, anteayer, ahí en el cuartel, digo, che, no sé si hay muchas instituciones que. No, hoy por hoy no. Entonces, hoy llegar a un número de 1.000 socios, pienso que. Aparte, 1.000 socios en una comunidad que tiene, ¿cuánto? 900 habitantes. No, hoy ya estamos en 1.500, 1.600. Pero bueno, 1.000 socios ya es un número, me parece a mí, ¿no? Importante. Y es una ayuda, porque la cobranza se puede hacer, la gente paga todo el año, va pagando trimestral, pero siempre haces una entrada de dinero ahí. Así que estamos muy conformes en eso y contentos, así que estamos, no paramos, hasta ahora no se puede parar. ¿Y cómo se están preparando para, bueno, ya estamos entrando en una época, bueno, muy cerquita a la época estival y sabemos que, bueno, ustedes están en un lugar neurálgico, Sí, ¿no? la verdad que sí, estamos en el centro, digamos, en el centro de la comarca, ¿no? Sí, mirá, yo cuando charlo un poco así, insisto un poco con la gente de que cuide los terrenos, las casas, que se limpie, que se haga cortafuegos, los campos principalmente, que la gente no se ve una movida, ¿viste? Antes me acuerdo que los campos los sembrábamos y siempre se dejaba una máquina, por lo menos 2 máquinas Sí, o se usaban los verdeos. se hacía un verdeo, ¿viste? Entonces, parece que no, pero es una ayuda.
Por ahí decimos, sí, cuando hay viento, pero es una ayuda. Queda un lugar limpio que vos te podés inclusive moverte ahí en ese lugar con un tractor o una autobomba, lo que sea. Y la gente no toma conciencia, no sé qué es lo que está pasando. Yo diría que el municipio tiene que estar un poquito más estricto, digamos, ¿no? Y es la palabra, decir, bueno, lo que está fuego hay que hacerlo y dar un plazo, porque después vienen los problemas. Hoy mover equipos de bomberos, vehículos y gente, es una palabra mayor. Son miles de claro, pesos. Claro, entonces después tenés que ir a recurrir, sí, ir al municipio, que es donde primero vas. Sí, claro. Mira, preciso combustible, se me rompió un camión. No es el caso, ¿no es cierto?, de decir, ir a golpear la puerta, porque si no tenemos la prevención, la precaución, bueno, siempre estamos cerca de que, bueno, si ocurre algo ya es menos. Pero bueno, la gente, viste, no hay caso, no entra. ¿Qué va a hacer? Más con el capital que tiene hoy un lugar, ¿viste? Los terrenos hoy valen, una casa, un campo, un alambrado, ¿cuánto vale? Un galpón que se pasa el fuego y se lo quema. Son muchos los factores que hoy el fuego, viste, que no te pide permiso. ¿Sí? Normalmente siempre hay viento, viste, con los incendios es normal el viento. ¿Y cómo lo parás? ¿Qué forma de pararlo? Ni con aviones, ni con nada. Entonces, que la gente ya tome, hoy estamos ya en diciembre, y bueno, ya tiene que estar, muchachos, en este mes a trabajar, me pero parece además, a mí. Además se te dan las condiciones climáticas, porque hay humedad en el piso todavía como para clavar la reja, lo que hablábamos de hacer, ¿no? Pasás un poco el arado, una rastra, que hoy hay herramientas, viste, muy modernas, con dos o tres pasos de rastra, lo que sea. Y dejar la tierra, tratar de dejar la tierra casi sola, digamos, entonces libre de maleza. Y bueno, y en las poblaciones, que la gente también en los pueblos que se ponga un poquito. Yo digo, las delegaciones tendrían que hacer un poquito de empuje, viste, en eso, ¿no? Hacer una campaña, salir y bueno, o mandar, no sé, notas, o no sé. Hay muchas maneras de poderse comunicar con la gente y que la gente tome conciencia, porque ya te digo, estamos en lugares de mucho riesgo, ¿no? Y este año vino mucho más el pasto, creo que lo veo como más que otros años, con la gran lluvia. Y bueno, ahora tenés una semana de sol y, claro, la cebadilla ya está casi seca. Ya está seca, sí. Y el resto, ni te cuento, el pasto tiene su tiempo y su periodo y se seca. Así que ahí estamos. Por eso que ustedes me gusta lo de ustedes, porque también lo están informando en forma permanente, ¿no? Casi todo lo informativo. Y es la forma, viste, de darle, que la gente escuche. Pues los diarios, bueno, sacar siempre un recuadro y decir, bueno, hacer los cortafuegos, ¿no? No solo acá en la zona nuestra, sino alrededor, en todos los otros lugares.